Audio, ahí está. Está jalando. Amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Muy buenos días en este nublado amanecer con un poco de chipichipi, el cual ya se disipó. Los saluda desde Panendícuaro de la Reforma, Michoacán de Ocampo, en nuestro México lindo y querido, su amigo Wilmer Carlos Loya Valencia, nombre de pila, también conocido como comúnmente como Wilmer o Wilmer Loya. Estamos aquí en espera de que pase el desfile. No pude iniciar la transmisión aquí en el acto cívico, pero tengo ahí un propio que me está echando la mano, al cual agradezco y felicito al amigazo Isidro Villegas, al Chilo, que nos está echando la mano por ahí en lo que es el desarrollo y la grabación del evento del acto cívico aquí en Panendícuaro, de este 16 de septiembre. ¿Verdad? Y ahorita que me entregue el equipo, pues habré de subirlo al canal de YouTube y luego compartirlo en el Facebook para la gente que tenga ganas de ver el contenido de qué trató el desarrollo del acto cívico de hoy, 16 de septiembre, en el 214 aniversario de la gesta de la independencia de México. Sí, vamos a saludar a las personas que están viendo, los cuales son muchos. Lo agradezco a Seravi Palva, a la Lefra Torres, a Silvia Calderón, a Lidia Cerrato, a Itzel RC, a don Víctor Palomares, a Alberto López y unas personas más que están por aquí saliendo. A todos muchas gracias. Estamos ubicados aquí precisamente en lo que es la calle del Calvario, la calle 16 de septiembre. Se me lengua la traba, el 16 de septiembre. Sí, porque están haciendo arriba muchas de las personas que están participando en el certamen de señorita Fiestas Patrias. Aquí van a salir los vehículos. Sí, por aquí está otra persona también. Y estamos todos en espera de que aparezca ya por allá la patrulla de protección civil. No, es de la ambulancia. Protección civil y pues todos los elementos que van a conformar este desfile en esta fresca mañana. Sí, vamos a esperar un poquito a que que aparezcan por ahí. Por ahí se escuchaban el evento de el ruido de los últimos actos, los últimos eventos del acto cívico, ¿verdad? Como es el retiro del Álvaro Patrio. Y estaba nombrando la organización de todos los contingentes y en qué orden deberían de venir, de formarse para iniciar este evento del tradicional desfile, el cual parte precisamente aquí de la plaza principal, donde se desarrolló el evento cívico. Toman una parte de calle Ocampo hasta la esquina con 16 de septiembre y luego siguen avanzando por todo 16 de septiembre, que es esta calle que está pues muy irregular, ¿verdad? Aquí está bastante ancha y posteriormente toma unas medidas pues más o menos homogéneas, uniformes en la parte de arriba. Sí, luego va a girar a la izquierda por lo que es Allende y al toparse con Elizondo baja hacia el norte
Ya al toparse con Victoria, tuerce a la derecha hacia el oriente por Victoria. Creo que van a seguir cruzando varias de las calles que se encuentran por ahí hasta llegar allá a lo que es 20 de noviembre, a la mentada calzada. ¿Cómo va? Buenos días. Buenos días. Y ya posteriormente girarán a la izquierda en 20 de noviembre hacia el poniente, y a venirse por todo lo que es la calzada, todo lo que es 20 de noviembre, hasta llegar al puente del perro, donde girarán a la derecha hacia el norte por lo que es el Lázaro Cárdenas, y van a cruzar lo que es Juárez, van a cruzar también lo que es el Callejón Mina, y al encontrarse con Morelos girarán hacia la izquierda, el poniente por Morelos, se van a cruzar con Isaac Arriaga, se van a cruzar con lo que es Ocampo, luego arriba con Matamoros, y en Madero, en la calle Madero, girarán hacia la izquierda, hacia el sur nuevamente, para dirigirse por Madero, van a cruzar Hidalgo, y posteriormente se van a dirigir hacia la izquierda, al llegar con Obregón, hacia el oriente. Sí, esa es la ruta tradicional que se ha seguido durante muchos años, que es la ruta larga, ¿verdad? En ocasiones cuando cuando hacen desfiles más cortos, pues agarran una ruta más corta. Sí, por lo pronto vamos a esperar que vengan pronto, porque las baterías se agotan mucho, muy rápidamente, por la cuestión de las... No sé cómo se van a acomodar estas ambulancias aquí. Sí, saludos para Mayra A.E., Alex García, a Jacobo Pelagio y a todos los que me estén viendo ahorita, a todos muchas gracias. Están por aquí varias de las señoritas que participaron en el certamen de Arami, en el certamen de señoritas Vistas Patrias, el cual pues, tuvieron que hacer los organizadores al vapor, la organización, porque el actual ayuntamiento municipal comenzó a su periodo 2024-2027 precisamente el día primero de este mes de septiembre. Entonces tuvieron escasos 15 días para hacer la organización, ¿verdad? Aunque pues ya hay continuidad en la administración municipal, ya que el actual presidente municipal fue reelegido en la elección del 2 de junio. Sí, de eso se trata. Vamos a esperar que pasen, porque estoy viendo que las baterías, ese problema pues con este tipo de transmisiones en alta calidad y con el Zoom, que consumen mucha energía, y el problema radica en que pues los teléfonos no son para soportar tanto trabajo constante de esa manera, y los convertidores y todo lo que estamos utilizando pues consume energía y la toman de teléfono, ¿verdad? Y lo malo que el puerto de carga pues nada más se utiliza para una cosa, no se pueden meter dos dispositivos. Sí, cosillas de tecnología, pero finalmente por aquí estamos, amigos. Ya están por aquí los señores que van a subir en su, por ejemplo, este carrito rojo va a subir en la parte de arriba la señorita Elegancia, que está por aquí en espera también de que ojalá no llueva, porque se están precipitando 2-3 gotitas. A ver cómo se pone por aquí la cuestión esta, ¿verdad? Aquí está también subiendo otra de las participantes en los carros alegóricos, en las camionetas alegóricas, las cuales lo van a transportar, y no sé si van a ir al principio o al final del pues de los contingentes. Espero que no se vaya a empezar a bloquear el teléfono, porque en ocasiones viene mucha gente y mucha gente quiere transmitir en vivo, y pues la red baja, los datos bajan, la intensidad, y pues se nos cae lo que es la potencia y se empiezan a pixelar.
Ya son las 9:33, ya es tiempo suficiente como para que hayan terminado con el acto cívico y seguramente en algunos momentos más vendrán. Sí. ¿Me se escuchan por allá la banda de guerra? Al parecer ya se están preparando. En cuanto veamos que avanza la comitiva de la policía municipal, ya comenzó el inicio del desfile. Y ojalá, porque veo con angustia que la batería se estaba muriendo muy rápidamente, dicen. No muriendo, sino perdiendo su carga, ¿verdad? Muriendo sería que ya no funcionara para nada, que no se pueda recargar. Pero sí está. Ojalá no llueva y permitan el desarrollo de del evento este. Ya se escucha por aquí que viene acercándose una banda de guerra. Ya viene el avance de los señores coheteros. Están lanzando los cohetes que se dieron vuelo ayer. Quiero señalar, amigos, que fue una tremenda tromba la que cayó aquí en Panindícuaro. Estuvo como 2 horas lloviendo, pero fuertísimo. De eso de las 6 de la tarde, como hasta las 8 más o menos, llovió, pero en demasía. Mucho. Es consecuencia de la tormenta tropical Idiana, que está acá pegando en el sur de la península de Baja California y que nos está llegando harta agua aquí al centro del país. Es la garraspera que días que traemos. Aquí lo que nos faltó fue un tequilazo para que limpiara la garganta, ¿verdad? Unas holes. Ya estamos. Estamos viendo desde otro ángulo, amigos, la organización y el encabezado de la misma, de esta parada cívico-militar, con la participación de autoridades educativas, autoridades civiles, y autoridades ejidales y pueblo en general, que por ahí también se arriesgan a desfilar, ¿verdad? Hay gente que desfila al lado de sus hijos, no los quieren dejar solos. Aquí no alcanzo a leer el contenido del listón que trae en el pecho la señorita esta de la camioneta blanca. Siempre que se escucha la banda de música. Espero que la señal no va a ser interrumpida, por la cuestión de que está nublado. Aquí están los señores coheteros, ya está por aquí la Guardia Civil. Ya está avanzando para acá la ambulancia que llegó ahorita. Esta es la banda de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Federal Lázaro Cárdenas, aquí de Panindícuaro. Posiblemente es la escolta de la Guardia Civil. El banderín del honorable Ayuntamiento Constitucional de Panindícuaro, llamado hace muchos años Ilustre Corporación, pero ahora se llama Honorable Ayuntamiento de Panindícuaro. Tiene, pues no sé el significado de esta bandera blanca con una palomita, la verdad no sé qué significará. Posteriormente está el Ayuntamiento Municipal, presidido por Manuel López Meléndez, presidente municipal reelegido.
banda de música. La rebotosa de Aguanuato. Ello, aquí viene el contingente de los funcionarios del ayuntamiento municipal. Aquí va Domita Palomares, que no falta. Todos los empleados, aquí está el señor jardinero. Hola, digo. Todos los empleados y funcionarios del ayuntamiento municipal. Ya se tuvo un poquito aquí, vamos a ver el avance. Vamos a ver, que no se los pasen muchos. Entonces, toda la gente que... ¡Órale! La gente que labora dentro del ayuntamiento, eso era el encargado de la unidad deportiva, el Valentín, eso era. Ya entraron a el avance de lo que son las... Las señorita Panendícuaro de Vistas Patrias. Y vamos a nombrarlas, a ver si podemos leer bien el... Lo que es el... Sigo, sí, estamos. Aquí está el señor, el organizador del... ¿Quién sigue? No sé. Es lo malo que se empiezan a atorar, por una otra razón, y ese se tarda mucho el avance, ¿verdad? Es para que ya continuaran con el siguiente carro alegórico detrás de este. Y entonces ya va por ahí llegando la ambulancia, que es la cabeza del desfile, va a girar a la izquierda sobre Allende. Sí, ya por ahí el avance, este es el desarrollo del desfile hasta esta parte, ese contingente. Por ahí se metió otra de las participantes, no sé quién será, ¿eh? Bueno, vamos a ver estas, a ver si se nos pasen. Le dieron velocidad para alcanzarlo, no hay de queso. A ver si alcanzamos a ver esta aquí, pero no, se nos va esta otra. No alcanzo a leer bien el no lo leí, no alcancé. Bueno, vamos a continuar. Este es el banderín de la Comunidad Agraria Panendícuaro. Y estas personas son la mesa directiva. Sí, junto con lo que son, pues una parte de lo que son los representantes de... O los primeros titulares de aquí de la Comunidad Agraria, los ejidatarios. Muy poquitos, la verdad. Tienen que ser más, pero bueno. Continúa aquí una agraria de Tanguato. Son señores que vienen aquí. No alcanza la de Ojo de Agua, que es esta otra. Vamos a acercar un poquito más para tomar más bien. Sí, unos participantes de Ojo de Agua que de Panendícuaro. Órale. La de Trinidad Regalado está por aquí. Es parte del Curimeo. Estación de Curimeo, de la Córdoba. ¿Qué tal? De la Córdoba. Ya se estuvieron nuevamente. Vamos a ver el avance hacia atrás. Ya siguen avanzando. De la Córdoba son estas personas de la Comunidad Agraria de la Córdoba. ¿Qué tal? Sigue la Comunidad Agraria de Pomacuaro. Sí, Pomacuaro. Recordemos que a tiempo atrás a las comunidades agrarias las dejaban al final. Y no estaba pues muy bien, ¿verdad? Ya hace algunos 15 años hacia acá, ya van también adelante. Sigue la Comunidad Agraria de Puerto Trinidad Regalado. Esta es la de Bellavista. Van a pensar que los obligué a hacerse hacia allá, ¿eh? Lo que pasa es que se van siguiendo los otros y se van de aquel lado de la calle. De los Alvarados, es la Comunidad Agraria de los Alvarados.
Sí, y esta otra. ¡Échale, amigo! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Mano a mano! Esta, ¿no? Botello Altamira. Están por aquí. ¿Qué tal? Sigue la comida agraria de la luz. No alcanza a ver la otra, a leerla. Encarnatura del orden de no sé qué. San Vicente, San Vicente. De la Vinata. De San Diego a Pécuaro. Esa es la banda, pues, que de San Andrés. Un poquito, vamos a ver el avance hacia el sur. Amanecida, la banda de música. Ahí están los integrantes de esta misión cultural que toman clases de repostería, de carpintería y de actividades productivas, ¿verdad? Para generar el autoempleo. De eso se trata esta actividad que organiza, dirige y financia el Ayuntamiento Municipal. La verdad es una buena forma, pues, de promover el autoempleo. Sí, por aquí vienen unos chiquitines de Jardín de Niños Miguel Hidalgo, de la colonia Lázaro Cárdenas, de aquí de Panendícuaro. ¿Verdad? Aquí vienen a toda velocidad. Ojalá no se nos cansen, porque viene una subida muy pesada, muy pronunciada, que es la de esta calle del Calvario, precisamente desde la esquina de aquí de. Desde la esquina de aquí de lo que es Zaragoza, luego cruza el callejón Galeana y ya llega allá arriba con Allende y es la subida más pronunciada que se tiene, ¿verdad? Y ojalá no se nos cansen estos niños porque llegan a la plaza después casi casi desmayados, ¿verdad? Por aquí lo que son los niños, los alumnos del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz de aquí de Panembícuaro. Un jardín de niños que está trabajando desde finales de los 70s más o menos. Y tiene la historia ese lugar donde está ubicado el Jardín de Niños, aquí en la calle Morelos. Ahí fue hospital, fue cuartel militar, fue escuela primaria. Y tuvo otras actividades antes de ser derrumbado y convertido en lo que ahora es el Jardín de Niños aquí del centro de Panendícuaro. Amigo, está comenzando a chispear. Espero que no me vaya a obligar la lluvia a moverme de aquí porque estoy en un excelente lugar para pues, tomar para todos ustedes. Los días se me abrieron, voy a quedar en medio. Bueno, me quedo en medio. No pasen los contingentes grandes, no han tenido un problema. Mira, aquí los niños están todos dentro de una manguera que hicieron previa para que lleven su paso, que no se peguen unos con otros. ¿Viendo para dónde correr si se precipita el agua?
Continúa ese desfile, amigos. La escuela primaria urbana coordinada, es el nombre completo, Donato Arenas López, poeta nacido en Panindícuaro, hijo de un telegrafista, y llegó aquí, aquí nació este muchacho, un poeta que se distinguió ahí en la Morelia, y el cual falleció muy joven, Donato Arenas López. Viene su escolta de la escuela de Donato Arenas. Vamos a hacernos un poquito de la orilla para dar respeto al paso de la escolta y de la enseña nacional. No sé si está avanzando el desfile, no se ha detenido. Ya escuchan los puentes que van allá por la calle Victoria. Vamos a meter nuevamente aquí en medio para ver a nuestros niños. Cabe señalar que la escuela Donato Arenas López tiene la matrícula más alta en las escuelas primarias de aquí de Panindícuaro. Pues muchos factores contribuyen para que así sea. La constancia de la asistencia a clases, su calidad educativa, su compromiso. Saludos para Miguel. Maestro Miguel Vinaja Uribe, originario de aquí de Panindícuaro, tiene muchos años de profesor aquí en la escuela Donato Arenas López, al igual que su señora esposa. La verdad que me disculpe, pero no recuerdo el nombre de la maestra. Disculpe, maestra, Y por aquí están nuestros niños. Eso es todo. Está convirtiendo el desfile en un baile. Aquí están los niños. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, 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 hola. A ver, vamos a ver el avance. Ya están avanzando. Bueno, es que luego se ve muy feo el zoom cuando lo regreso así rápidamente. Estos son todos los niños de la escuela primaria urbana coordinada Donato Arenas López. Las escuelas, como podemos ver, son muchos, muchos niños. Dice Erika Palomares, mi escuela. Muchas gracias por poderos ver y sentir tantas cosas bonitas. Bendiciones para usted. Gracias a todos los amigos que nos están viendo, gracias por los comentarios. No puedo leerlos porque pues se me perdería por acá lo que es la imagen de los niños. Vamos a meternos aquí en medio, así alcanzo a agarrar más niños, en el sentido pues de grabarlos, vaya. Pues esta ambulancia que se ha quedado luz prendida me está encandilando. Bueno, por aquí está gran cantidad de niños y personal de la escuela Donato Arenas López, una escuela que fue construida en 1938, ¿verdad? Por instrucciones del gobierno del estado, y donde inicialmente se daban clases nada más, ¿cómo le va? Hasta cuarto grado. Sí, por ahí mi mamá me prestó un libro de cuarto grado, que era el último grado de la escuela primaria en ese entonces aquí, a no sé si únicamente sería en Michoacán o sería en todo el país, ¿verdad? Pero hacer la educación federal seguramente es en todo el país. Ya posteriormente lo subieron a 6 años, ampliaron las materias, sí, y era cuando las materias había civismo, había historia, había ética y moral, y otros más materias que hoy ya desaparecieron, que consideran las autoridades que no eran necesarias, ¿verdad? Yo pienso que sí, había civismo, ¿verdad?, para enseñar a querer a la patria, amar y respetar las leyes, a amar al país. Sí, pero ya eso desapareció también, ¿no? No sé qué planes habrá por ahí
Pero bueno, miren, entonces ya pasamos lo que nos llega a la escuela secundaria. Vamos a dar un giro de 180 grados y ver el avance aquí desde la calle donde van avanzando ahorita los contingentes, aquí subiendo rumbo al sur, en lo que es la calle, ahora digo, en lo que es la calle 16 de septiembre. Nos regresamos y vamos a tomar de frente porque ya viene el banderín cerquita de la escuela secundaria. Mientras cerquita, ya se tuvieron por ahí. Vamos a ver allá arriba quién y quién va, ¿eh? Están arriba en la capilla. Y por aquí está nuestra gente. De repente llegó por aquí una agua. Ay, ya llegaron aquí los de la escuela primaria rural federal 18 de marzo de San Diego, Amécuaro. El banderín con la respectiva escolta. Continúa el banderín de la escuela primaria Urbana Federal 20 de noviembre de aquí de Panendícuaro. Llegando una corriente de agua, seguramente ya se desbordó la zanja grande acá arriba. Me voy a cambiar de banqueta para no dejarme los tenis. A ver, maestra, me cambio por este lado. Ya por allá se ven los cohetes. Ya van llegando seguramente a lo que es la calle Victoria, entre el troque con 5 de mayo, por aquel lado. En medio para ver un poquito mejor, ¿eh? Aquí vemos aunque sean dos de las tres filas que se detuvieron. Están muchos miembros de la familia Gutiérrez, Cortés, Martincillo, Panchillo, los cuales con mucho gusto felicitamos y saludamos en esta transmisión que con mucho gusto hacemos para todos ustedes, amigos, desde el Panendícuaro de la Reforma, aquí en nuestro México, México lindo y querido, en este lluvioso mes patrio. Bastante lluvia que haya ya llegado y al parecer van a continuar las lluvias el día de hoy, según se prevé. No sé si van a permitir el desarrollo de las demás actividades que estaban planeadas, entre ellas eventos deportivos, un bailongo aquí en la plaza y otro para el día de mañana. Sí, no sabemos si va a ser así. Sí, si el agua lo permite, ayer hubo de cancelar el evento del canto libre, del karaoke, y el evento de los carritos locos también no se llevó a cabo por lo mismo. Tengo aquí la Escuela Primaria Rural Federal
de la colonia Lázaro Cárdenas. No sé por qué sea rural, si está aquí en la mancha urbana de Panindícuaro. La verdad no sé, vienen ataviados con motivos indígenas, ¿verdad? Las niñitas traen unas falditas muy, muy curiosas. Sí, y los niños que también traen un moño muy, muy mono, ¿verdad? Véanlos. Está un leve chipichipi, ojalá. Lo bueno que aquí ahí tengo dos lugares donde guarnecerme de la lluvia, si se viniera, porque no quiero que se moje mi equipo. Porque no es por nada, pero sale bastante caro el equipo con el cual le damos el servicio a todos ustedes, amigos. Sí, y hacernos de un equipo nuevo, pues como que es muy complicado, ¿verdad? Máximo con el decidido apoyo de mis seguidores. Está muy complicado. Nada, andando aquí de caliente, pero pues estamos gastando lo que no tiene. Bueno, ni modo. Ni modo, en ocasiones pide uno apoyo y hay unos que se comprometen y no mandan nada, ¿verdad? Están como los políticos que dicen que el prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila, ¿verdad? Colegio Niños Héroes con su banderín, su escolta, por aquí. Sí, por aquí viene parte también del personal y lo que son contingente también de los cadetes, representando a los cadetes, Niños Héroes, ¿verdad? Quiero señalar que este Colegio de Niños Héroes fue formado, inaugurado, establecido, mejor es la palabra más adecuada, establecido por el cura José María Báez Rincón, sí, allá por 1942, llegó un cura muy decidido a trabajar, después de permanecer algunos años la parroquia de San Andrés cerrada por motivos de conflicto religioso. Sí, y mandaron a este señor, mandaron a este cura, que resultó muy trabajador, la verdad, mucha iniciativa. Sí, está contingente de la Escuela Secundaria Federal Lázaro Cárdenas, cuya banda de guerra va al frente. Sí, los banderines y su escolta. Sí, vamos a dar una avanzadita hacia lo que sea el frente, aunque quedé en un mal lugar por el agua que se vino. A ver, voy a cambiar otra vez, ¿eh? Este lado. Acá ya vimos que el agua que pasó no vino tan fuerte como yo creía. Aquí están los niños. Banderines, un pendón, mejor dicho, y el banderín de la escolta Secundaria Federal Lázaro Cárdenas de Panindícuaro, establecida desde 1979, que se organizaron los padres de familia con el fin de establecer una escuela secundaria que tanta falta hacía, ya que la mayoría de los egresados de las primarias del municipio tienen que salir a Villa Jiménez, a Zacapu o a Morelia a continuar con su educación secundaria. Sí, y desde entonces estableció, está creciendo mucho, pues se puede ver la gran cantidad de alumnos de la escuela secundaria de aquí de Panindícuaro. ¿Verdad? Vamos a ver hacia arriba el avance. Ya tenemos un poquito más de vista. Y por aquí está el pueblo viendo el avance de la... chispeando, amenazando lluvia. ¿Verdad? Ojalá no se precipite. Ya cuanto menos estamos por terminar el desfile. Están los contingentes de la escuela secundaria. No sé cuántos alumnos serán. Yo creo que son más de 400 la matrícula. Profe, ¿cómo le va? No sé por qué las damas, las señoritas, se chivean mucho cuando... usualmente son las que se cubren el rostro cuando ven la cámara. Y los jóvenes, los muchachos, no, ellos no se chivean. Se ponen todas risueñas y se ven tapan. No, miren, vean, vean.
¡Arriba la secundaria! Eso es, ¡la prepa! Eso es todo. ¡Échale, profe! ¿Cómo le va? Buen día. Continúan los... Siempre se les nombraba por el color del uniforme de las señoritas estudiantes de las primarias. Así le nombraban a las de primer año por su color rosa de su vestido, no sé cómo se llama. Les llamaban mejoralitos en alusión a unos mejorales de ácido acetil salicílico que se vendían en el mercado, ¿verdad? Ibas en el mercado de la medicina, en las farmacias. Ese color eran adecuados para niños, para calmar el dolor a los niños, los mejoralitos. Y así se les decía a estas señoritas de primero, los mejoralitos. También los azules de segundo tenían su nombre, el cual no recuerdo, y también las de tercer año. Aquí están gran cantidad de egresados que emiten lo que son las primarias y que nutren la mayor de las mayor parte de aquí en la escuela secundaria de Panendícuaro. Tiene mucha matrícula también. Escuelas bastante grandes. Continúa el pendón del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos número 10, el CECITEM 10, Panendícuaro, Michoacán, el cual está por aquí. Y posteriormente el banderín. Y su escolta. Contingente del pueblo patrio, el cual pues no pudo celebrar sus cumpleaños anteriores por la cuestión de la tromba que cayó ayer en la tarde. Llovió a cántaro, no sé, mucho. Y por esa razón creo que no se llevó a efecto el evento. Creo, yo no salí a la plaza por el llovedero que estaba. Aquí está el plantel de la carrera de electrónica. A ver si está por ahí un... Ahí está Michelle, el auxiliar administrativo, mi asistente. Ese contingente de la carrera de electrónica, el plantel de CECITEM Panendícuaro. Posteriormente se presenta el contingente de Hay Dolor. El contingente de producción y usted de alimentos. ¿Qué es este? No sé quién sabe.
estamos viendo que ya está avanzando sin muchos pérdida de tiempo, ¿verdad? Que se detenga. Ya está avanzando constantemente. Y ya por último viene lo que es la asociación de charros de aquí de Panendícuaro. El contingente, el último contingente del sistema, no, faltan dos. Es el de soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. El profesor Gilberto. Sí, ya está, se llenó de agua la zanja de arriba, ya viene más caudal. Profe. Dice, continúa el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, José. Panendícuaro tienen su banderín y dos peces que dice uno maestría en pedagogía. Yo también. Este, no sé si sean. Ay, es bien curioso. No alcanzó a ver el señor, se pasó al niño grande y en espera de que el niño pequeño se detuviera de caminar, ¿verdad? Para no pasar. No, el niño se pasó corriendo. Qué más placer que caminar sobre el agua, ¿verdad? Cuando estaba uno niño. Vamos a ver el avance. Ya se detuvieron un poquito. Sigue avanzando ya hacia el. Allá se ve el giro a la izquierda que da el contingente del desfile sobre la calle Allende. Allá rumbo a lo que es. Entroncar con lo que es Elizondo, ¿verdad? Para bajar hacia el sur. ¡Pasa corto! ¡Ya! Aquí está el banderín de esta institución. Sí, y. Este. No se alcanza a leer, quisiera leer el. Educar para leer el mundo. Algo así se dicen esos banderines que traen. Posteriormente vienen los señores de a caballo. ¿Cómo voy a hacer yo tú? Lado. Estoy un poquito más seguro porque hay unos caballos que andan unos perros por ahí, hay que prever lo que pudiera pasar, ¿verdad? Y ya como parte final del recorrido está lista la ambulancia ya para cerrar este. ¿Qué pasó? Y afortunadamente a tiempo termina el paso del desfile por este lugar, porque ya están cayendo unas gotas más gruesas, ¿verdad? Aquí van los señores de a caballo, y sí, pues ya pasó la ambulancia, amigos, y con este paso de la ambulancia al final del desfile, les agradezco mucho habernos seguido en esta transmisión de este desfile del 16 de septiembre, donde afortunadamente aquí a esta hora no ha llovido. Ya veremos en otros tramos del desfile.
Aquí está nuestra gente viendo el paso de el desfile en el lugar y a esta hora. Bueno amigos, nuevamente fue un placer haber podido transmitir para ustedes el desfile cívico. A todos, muchas gracias. Buenos días, ya está lloviendo un poquito más fuerte. Gracias, buenos días. Uf. Tengo que quedarme quieto para que no se mueva la. Me voy a cargar aquí, a ver si tenemos un poquito más de estabilidad. Aquí está el público, la gente, el pueblo, viendo el paso de la última parte de ese desfile, amigos. Bueno, a todos, muchas gracias, buenos días.